Hola, bienvenidos a Los Parisi en la Red. Este buen domingo, poco frío pero entretenido. Hola hermanito, ¿cómo estáis? Hola hermanito. Oye, el mercado, ¿te acuerdas que yo dije que iba a estar súper volátil con una leve tendencia al alza? Sí. Se cumplió. ¡Claudita! ¡Hola, Claudita! Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están, fue chicos? Exactamente, Claudia, lo que dije. El Dow Jones hizo este comportamiento, Franco. Mira, un comportamiento con una leve tendencia al alza. De repente hubo una tremenda subida aquí y después bajó. Esto fue el día jueves. Pero está en 12.600. A ver, te lo digo con exactitud. Ahora se puede ver en estos teléfonos Android. No, es iPhone. 12.600. Dame un segundo. 59. Claudita. Pero, ¿qué es lo que yo quiero apostar, Franco? Te apuesto una hamburguesa o un Super 8, esto para adelgazar. ¿La proyección para la semana, don Antonio? La proyección para la próxima semana. Lo que yo digo es que la próxima semana va a ir con una tendencia súper fuerte al alza. Ojalá yo acierte, pero lo que sí te puedo decir como apoyo es que acaban de salir algunos datos, Claudita. Por ejemplo, salió que más de 16 millones de turistas han recibido los españoles a la fecha, de enero a la fecha. 16 ¿Y cuánto millones. Un 3% menos. Subió un 3% casi un 3%, 2, algo. Casi entre un 2 y un 3% han subido el turismo en España. Y tú dices eso, que el turismo es el negocio. El turismo es el negocio. Lo que te quiero decir es que la economía europea se tiene que... Son países demasiado ricos. No van a caer ni van a quebrar. Lo que sí hay que ordenar este invento, Franco, del euro. Del euro. Esto es un invento a medio terminar. Lo bueno fue que Grecia finalmente tiene gobierno y es un gobierno más conservador, más cercano a Angela Merkel. Todos los que estaban asustados, bueno, se disipó y por eso el día jueves fue tan fuerte la subida en los mercados. Y también gatilló una subida en el precio del cobre a niveles de 3.40, terminando el día el viernes a niveles de 3.30. Pero ¿qué es lo interesante? Que el dólar durante la semana finalmente rompió la barrera de los 500 a la baja. En estricto rigor, no hay razón para que el dólar esté sobre los 500 pesos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue imprimiendo como loco. El precio del cobre sigue extraordinariamente bien. Estamos llenos, pero llenos de inversión extranjera. Yo sé que escucharon al presidente Piñera asustando a todos los chilenos venía la catombe. Hablaba sobre a la BBC de Londres. Hablaba sobre si podían hacer una marcha o no a favor del gobierno de Pinochet. Ese era el gran tema. Ese es el gran tema. Y después hablo de la crisis, pero en realidad, mira, Chile no le va a pagar para nada. No le va a pegar para nada. Está tan bien la economía chilena que no hay razón para andar asustados. Van a colocar más y más comités de crisis y precrisis. En realidad, deben comentar el fútbol, no sé por qué van a hablar. Lo que yo te puedo decir es que, respecto a tu comentario, hermanito, esto de que Chile está muy bien, pero está muy bien para algunos. Sí. Son solo 10 las empresas o familias que tienen succionado toda la riqueza que se está generando en Chile. Los chilenos solo tienen derecho a tener pega, eso es lo que tienen derecho. Es verdad. Pero es se verdad. Está concentrando la riqueza en forma insostenible. Tanto así que Cencosud emitió acciones por 500 millones de dólares. En total va a juntar más de 1.000 millones de dólares para pagar deuda. ¿Pero tú sabes dónde la emitió? En Nueva York. En Estados Unidos, en Nueva York. ¿Qué significa eso? Que antes estas grandes empresas chilenas usaban la plata de la AFP. Ahora están usando la plata de los inversionistas o otros fondos de pensiones del resto del mundo. Lo cual es muy bueno. A lo mejor nos escuchan y dejan que uno puede pedir prestado hasta un 10% de los fondos como en Singapur. Oye, Franco, y a propósito de Cencosud, concentración, Lantam también marcó esta semana. Sí, finalmente se logró el número de acciones necesarias para decretar oficialmente el nacimiento de la línea aérea más grande del mundo en términos de capitalización bursátil, que sería Lantam, entre TAM y LAN. Así que ahí va a estar muy potente. Y la razón de por qué se unieron a estas compañías es porque en el futuro próximo se vienen sendas regulaciones, tanto de contaminación y seguridad, que solamente las empresas grandes de aeronáutica van a poder tener vuelos transoceánicos. Y por lo tanto, la estrategia que hizo LAN con TAM fue la óptima.
Tanto sí que no me extrañaría de que en el poco andar se compraran una mexicana, de que siempre ha estado a la venta, cualquiera de los dos grandes, para seguir creciendo. La industria aeronáutica va a continuar con tasa de crecimiento nunca antes vista, tanto a nivel doméstico como vuelos internacionales para la empresa chilena y brasileña sería en este caso. Yo les quiero dar dos declaraciones, una del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda dijo que calificaba las propuestas por sobre los 193 mil pesos que ofrece el Ministerio de Hacienda para este reajuste de populismo, de demagogia. Y el viernes el ministro Pablo Longueira dijo: tuvimos 7 años de desempleo de 2 dígitos por aumentar el sueldo mínimo. Mira, a ver, ¿sabes qué? Primero me da rabia. El diputado Andrade, él fue ministro del Trabajo y él no hizo la pega. Exactamente, el gobierno de la presidenta Bachelet. Claro, de la presidenta Bachelet apenas hizo aumentos del 2%, cosas por el estilo. Nosotros lo hemos dicho, Chile tiene que avanzar y Chile no está avanzando con las políticas económicas que nos están implementando. ¿Por qué? Porque seguimos calculando el reajuste del salario mínimo como si fueran Mesías, hermanito. Como que el ministro de Hacienda baja del Olimpo a mirar a todos estos mangas de tontorrones y les dicen: mira, el reajuste va a ser un 5%. Y todos tenemos que salir cantando a la baré. Eso no puede ser. Hagámoslo bien. Respeto para los chilenos, aquí nos falta el respeto. Y sale, ¿cómo se hace? Espérate, y sale el dirigente sindical que ha sido en eternum, ha durado más que, no vamos a decir qué nombre, pero más de 17 años de dirigente sindical de la CUT. Eso es malo, le hace mal. Por eso nadie quiere estar en sindicato, porque hay un descrédito de los dirigentes sindicales y de los políticos también, y hay que decirlo. Mira, Claudita, esta cuestión se tiene que hacer con un polinomio. ¿Cómo funcionaría? Nosotros hicimos un ajuste. Una ecuación, una formulita. Salario mínimo del año 2000 eran 100 mil pesos y lo multiplicamos por cuánto había crecido el PGB. Eso hicimos. ¿Y cuál fue el monto? Y nos da 230 mil para el 2010... Y para el 2011 nos da un monto cercano a los 242.300. Franco, ¿qué es el PGB? Para ir explicando bien. ¿Cuán bien le va la economía chilena? Producto General Bruto. Producto Geográfico Bruto Per Cápita. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo interesante de este asunto? Es que en este caso no hay expectativas. En el caso de cómo se hace el reajuste ahora, todos los ministros de la época, tanto de la década de los 90, del 2000, hasta la fecha, ellos creen que tienen la bolita mágica y persistentemente se equivocan. Entonces dicen: mira, la inflación va a ser un 3% más un incremento en la productividad, porque los chilenos son flojos, no sirven para nada, así que, bueno, vamos a ser generosos, le vamos pero a dar un 5. Sería real. Esto sería real. O sea, por uno más la inflación. No, esto es nominal. No, o sea, arriba. Sí, pero es que lo haces con PGB real. Pero esa cifra sería si se hubiese aplicado esa fórmula desde el 2000 a la fecha. Exacto. ¿Y qué es lo interesante de esta cuestión? ¿Cuánto está ahora? A 182. Proponen 193. Espérate, Claudita, pero es que quiero explicar lo siguiente. El problema está que durante toda esa época se ha estado produciendo esta brecha. El salario mínimo se va reajustando así, versus que lo que ocurrió fue esto. Por eso tenéis esta brecha tan grande. El punto está que durante todo este periodo, toda esta área que estamos achurando acá, para que el ministro de Hacienda la calcule, se calcula con una integral. ¿De acuerdo? Se ha perdido riqueza. La gente que recibe salario mínimo se siente más pobre. Por eso, mi hermanito lo dice muy bien, que mientras más crezca Chile, más ricos son los ricos y más pobres son los pobres. Lo que hay que hacer, hay que dignificar el salario mínimo. Decirle al señor Martínez que se vaya de vacaciones, le pagamos el salario mínimo de por vida, pero que no siga entorpeciendo, porque no hace aporte, no hace aporte. Lo único que dice 250. ¿Y basado en qué? También en su expectativa. No hay que faltarle el respeto a Chile y a los chilenos. El salario mínimo se tiene que calcular de la misma forma que te calculan el precio del agua, el precio de los celulares, las carreteras, todo. Pero el problema parece que hoy es cómo recuperar ese déficit de un año para otro, ¿qué pasa con los pymes? No se puede. La Renovación Nacional, Franco, junto con la concertación, equivalen a 3/4 de la tomadora de decisión. Solo falta la UDI, porque la Renovación Nacional dice que ellos estarían dispuestos a aprobar un salario mínimo de 200 mil pesos. Y a mí me parece bastante razonable, es cierto, como primera etapa, cifra. Franco. Sí, pero lo que hay que hacer, Claudita, hay que hacer una meta a 3 años para ajustar a lo que nosotros decimos por PGB per cápita. Y durante ese periodo, el gobierno subsidiar o entregar mejores subsidios para que la gente se pueda capacitar,
para que se pueda llegar a ese nivel. Pero Franco Parisi... Disculpe, Claudita, que una cosa que le quede clara a la gente. ¿Qué cosa? A ninguno de ustedes le van a pagar un sueldo mayor que su productividad. Si ustedes producen 500 mil pesos en términos de venta o de producto, lo más probable es que su sueldo sea de 250. Siempre va a ser la mitad. Entonces, todos aquellos que ganan el salario mínimo, no le pagan el salario mínimo porque, bueno, ya se lo voy a pagar. No, por el contrario, porque su productividad es mayor que eso. Siempre así. Y lo que ocurre es que hay que aumentar su productividad. ¿Cómo? Capacitándose. Y por eso hay que buscar mecanismos para que los salarios mínimos, que actualmente están en 182, puedan llegar a 250 y más, aumentando su productividad. Oiga, no, señor presidente. Va a ser equivocado. Oiga, señor presidente, pero el actual presidente, don Sebastián Forrado Piñera, con todo cariño y respeto, admiración envidia sana, dijo que había que frenar esta expectativa de subir el salario mínimo y dejarlo en 190 y algo. 193. Porque viene una crisis, Franco. ¿Hace cuánto rato venimos, Claudita, escuchando que viene la crisis? Hace rato. Y mira, sigue creciendo Chile. Cuando crece Chile, Claudita, no es que nosotros nos vamos a hacer más altos. Significa que hay más bienes y servicios disponibles en este país. Significa que hay más riqueza. Chile se hace más rico todos los años, un 6% más rico, ahora es entre un 4 y un 5% más rico, pero tenemos más pobres. Lo que no viene ninguna crisis, no hay ninguna crisis. Hay una nueva proyección. ¿Sabes cuando se sepa, cuando se va a saber cuando hay una crisis y viene problema económico en Chile, Claudita? Cuando el precio del cobre esté bajo, a lo menos bajo los $3, está en $3.40, la autoridad proyectó una baja para el precio del cobre por el petróleo también, por menor demanda, y prevén que está muy potente la desaceleración de China. Dice que podría ser más profunda de lo que se ve hasta hoy. Siempre metiendo miedo. Siempre sale China el baile. Claudita, mira, esto es muy sencillo. La mejor excusa que tienen los papás para negar algo es decir, no tengo plata. Eso es lo que se aprende desde niño. Papá, ¿podemos ir a la playa? No, no tengo plata. Papá, ¿podemos ir al cine? No, no tengo plata. Papá, ¿te puedo abrazar? No, no tengo plata. ¿Por qué ocurre eso? Porque esa es no la me mejor quieren? Excusa. La mejor excusa para la autoridad es decir, no hay plata. Los niños, los alumnos quieren... No, alumnos, son viejos. Quieren educación gratis, no hay plata. Mejorar los hospitales, no hay plata. Cualquier cosa, no hay plata. El punto está que si está la plata, está mal asignada, mal distribuida. Y sobra la plata. ¿Y sabéis lo malo, hermanito? Franco, sobra. ¿Sí? ¿Y sabéis lo malo? Que esta brecha que está aquí, esta línea, esta área negra que está acá, lo único que hace es acrecentar la mala distribución del ingreso. Tú sabes que está cambiando ya el discurso. Quiero pasar de nuevo a Europa, Claudita. Dale con Europa. Antes se hablaba en Europa que tenían que ajustar, disminuir sus gastos y estuvieron recortando hasta la frecuencia de recogida de basura en Madrid. Sí. ¿Se cobra a los policías por participar en eventos privados? ¿O se cobra? Antes no los, sé qué estás pensando. Los medicamentos eran gratis y ahora le están cobrando unos cuantos euros por cada receta. Pero ahora ya se dieron cuenta que cuando hay problema económico, la solución no es bajar los gastos, la solución es aumentar los ingresos. Entonces están hablando ahora de un proyecto o un plan pro crecimiento. Claro. En eso están en Europa. Eso lo inventó Keynes en la recesión de 1929. Bueno, lo que están tratando de hacer ahora con esta medida incompleta que es la unidad monetaria, están tratando de inyectar más plata. ¿Cuánta plata dijeron ahora, Claudita, que necesitaban los bancos españoles? 77 mil millones de euros. No, salió otra noticia. Lo cual es una buena noticia porque se especulaba que iban a ser hasta 100 mil millones. 62 mil millones. Ahora más fácil, 62 mil. Mira, yo creo que no han considerado la plata que necesita como economía, especialmente me refiero a España e Italia. Hay algunos diarios que han sacado que necesita Europa alrededor de 700 mil millones de euros. Pero eso es simplemente imprimir. Franco. Sí, imprimir. Y ellos mismos son dueños de la impresora. ¿Tú sabes quiénes son los mayores turistas hoy día en Italia, Portugal? Chile. No, los alemanes. Los alemanes, los alemanes hablar. Están forrados. Y ahí sí que se distribuye la riqueza. Sí. Yo creo, Claudita, que hay que aprender lecciones de la crisis europea. La primera es: gasto excesivo no es bueno, endeudamiento descontrolado por parte de la autoridad. A contramano, en Chile no tenemos endeudamiento gubernamental, por el contrario, tenemos más y más y más
ahorro, pero con una creciente desigualdad de ingresos. Por eso, yo los invito a que se avance en la discusión. La discusión de cuánto tiene que ser el reajuste del salario mínimo es inoficiosa. Es solamente darle más tribuna al señor Martínez y al ministro de Hacienda, que en realidad juegan a la apuesta casi como en la polla gol para el desarrollo. Nosotros queremos una propuesta fuerte y entendible, que se le explique a la gente, porque la gente también quiere dignidad. La gente antes tú le podías pegar un lumazo o tirarle los guanacos, ahora ya no es así. La gente quiere entender por qué ocurren los fenómenos económicos. Hay una proyección del sector inmobiliario, es la actividad de la construcción, creció 11% en abril y el empleo sectorial subió 2,8%. Y les comento esta cifra porque son varias las voces que hablan burbuja en el sector inmobiliario en nuestro país. Sí, eso, mira. Quería eliminar la burbuja, Claudita, es súper sencillo. ¿Cómo? Baja la tasa de interés. La tasa de interés, la máxima convencional, ya está sobre los 55%. Entonces, claro, la gente está ahogada. Y lo malo es que esto lo discutimos, de nuevo se retrasó el proyecto de la tasa máxima convencional. De hecho, en el programa de Julio César, un economista, este cabro que... Elmer el Gruñón, que a todo lo odia, ¿cómo se llama? Marcelo López. Sí, pero oye, alega tanto que sabes que es desagradable. Oye, a propósito. Deja terminar, Claudita. Se reía porque nosotros habíamos hablado con Piñera, con los senadores, para que se baje la tasa máxima convencional y no se había logrado. Y Julio César le dijo, bueno, como no le resultó a Franco se está candidateando para ser presidente. Sí. Y a propósito de eso. Deja terminar con esto, Claudita. El punto está, Claudita, que no se va a bajar la tasa máxima convencional porque hay muchos que están ganando, perdón, unos pocos están ganando mucho a costa de unos pocos. Mucho. Y eso es lo que tiene repetirlo, que cambiar. Franco, eso? Que unos pocos están ganando mucho a cuesta de muchos. Lamentablemente eso es así. Y esa tasa no tiene sentido. Cuando la economía está bien, sube la tasa de interés para desacelerarla. Y cuando la economía está mal, también la suben para compensar por el mayor riesgo. Franco, el Banco Central te encuentra razón, porque ellos confirmaron un alza en la morosidad del retail. Si tú la confirmas, responde a la tasa máxima convencional. Si tú subes la tasa de interés, la gente se hace más riesgosa. Para que la gente cumpla y bajar los niveles de riesgo, no lo hace solo aquí en Chile, en la economía mundial. Si tú bajas las tasas de interés, bajas los niveles de riesgo de las empresas y de las personas. Es obvio, aquí deberían bajar la tasa de interés, pero como dice Franco, es la máquina para succionar toda la riqueza que está generando el camarógrafo, la Luz María, la Claudita, tuyo, en la fórmula. Oye, porque si te suben las tasas de interés, solo tienes como resultado toda la gente aquí en Chile ha ahogado hasta el cogote con la cuestión de las deudas. Es un abuso, es una tontería y además se concentra en empresas y familias que ya tienen tanta plata que no la pueden gastar ni en 10 vidas. Y la gente tiene, no es como los gatos. La gente tiene... Sí, pero hay algunos que sacan las castañas con la mano al gato. Pero el punto es el siguiente. Claudita, con respecto a la burbuja inmobiliaria, la economía chilena viene muy bien por los próximos 6 a 8 años. Y por lo tanto, las propiedades van a continuar subiendo. Eso es inevitable. Salió un artículo en la revista, en el diario La Segunda, el día jueves. También el jueves. Las propiedades han subido en los dos últimos años, Claudita, un 40%. La Reina, Las Condes, Vitacura son las comunas que concentran las alzas. Santiago Centro y Providencia, decía. Yo leí lo primero. Decía, lo Barnechea. Ahí tengo un terrenito que yo vendo en Loma de la Dehesa, te lo vendo, baratito. Pasando el dato. Sí. Oye, al frente el terreno de Lawrence Colburn, no sé si lo vendió ya, pero lo voy a vender. Un terrenito, 1.100 metros cuadrados, precioso, y con suerte, adentro hay petróleo. Oye, se han duplicado los precios. Decía, lo Barnechea, que es la Dehesa, en Las Condes, Vitacura, para hacer el departamento, para hacer edificio, sí. Providencia y Santiago. 40% cuando nosotros insistíamos, Claudita, en la radio, empezamos a insistir y en la universidad decíamos, por favor, endeúdate, cómprate un departamento, cómprate una casa, es porque nosotros anticipamos ese comportamiento de los mercados. Así que ahora todos están felices que han subido. Pero mira el dato, la inversión inmobiliaria en segunda vivienda, los proyectos alcanzaron un nivel récord el año pasado. Qué buena. Y va a seguir así. Eso es inevitable, Claudita. ¿Por qué? Porque los chilenos estamos trabajando mucho más, a pesar de que no nos alcanza, estamos trabajando mucho más y la gente quiere tangibilizar el esfuerzo. Te cuento otro, Claudita, ¿Qué cosa? ¿Otro dato?
el ex ministro Eizaguirre. Nicolás Eizaguirre. Muy inteligente, hijo de una brillante actriz, no me acuerdo el nombre, pero una señora maravillosa. Delfina Guzmán. Delfina Guzmán, maravillosa. Oye, antes era de la línea de no gastar, de que venía la recesión, que venía el desastre. Bueno, ahora salió desde Estados Unidos haciendo una conferencia diciendo que era una exageración la que crisis no era para tanto, sí. De Europa. No era para tanto, que era una exageración, que estaban exagerando. No lo dijimos nosotros. Qué bueno que lo haya dicho otro. Lo dijimos nosotros. Para que le peguen a ellos, virtualmente me refiero, y no nos peguen a nosotros. Lo dijo la CEPAL, vamos a crecer un 4,9%. Lo dijo el Banco Mundial, vamos a crecer un 4,4%. Lo dijo Eizaguirre, están exagerando, están puro tonteando con esto de la crisis en Europa, porque no va a pegar, la probabilidad es cercana a cero que pegue aquí en Latinoamérica. Y lo dijo el presidente de la República hace una semana y media. Y ahora se dice que vamos a crecer un 4%, pero hoy día, como quería desviar la atención del comentario ante la BBC de Londres, que no le salió muy bien, ahora está asustando de nuevo que viene crisis, que viene problema económico. En Chile no viene problema económico. Vean el precio del cobre, que no baje los $3, porque el presupuesto de la nación está hecho. ¿Cuánto va a sobrar este año, Franco? Entre 3.000 y 4.000 millones. ¿Escuchaste, Claudita? Sí, cifra. Van a sobrar. ¿Y qué van a hacer con esos dólares, Franco? No, lo vamos a guardar y se lo vamos a prestar a los gringos. Y con respecto millones, a China, 3.000 millones. Insisto, supongamos que sean 2.000. Hermanito, China crece a la tasa que ellos quieren. Sí. De hecho, tienen elecciones de primer ministro chino y lo más probable es que sea el actual ministro de Hacienda allá. Mira. Y por lo tanto va a tener una orientación al mercado. Acuérdense que hubo un pequeño escándalo político-económico muy entretenido meses atrás con Bo Xiliao, que era como el intendente de una región importante de China, que él tenía una idea de desarrollo chino más a la antigua, es decir, exportar, versus los otros 8 miembros del Politburo chino querían un desarrollo de aumentar el consumo interno de China. Bueno, sacaron a un lado a este caballero y ahora el futuro primer ministro chino va a tener una orientación a aumentar el consumo de China. Y ese aumento en el consumo de China va a redundar en sí o sí un alto precio del cobre, de la celulosa, de la harina de pescado, es decir, de todo lo que nosotros producimos. Voy a ir, si Dios quiere, en las próximas semanas a China, porque quiero traer placas solares. Y quiero traer inversores, que son unos transformadores especiales, componentes, y voy a hacer trueque. La gente te puede hacer consultas. Sí, el que quiera cambiar placas solares de China habitualmente. Por chancho, ahí en Feirina, o placas solares por gallina, cambiamos. Así que manden un email aquí a la red. Franco Antonino, la gente pregunta vía Twitter en esta tarde de domingo. Mauricio Quinteros, favor, estoy por comprar un auto. ¿Es buena la compra inteligente? SOS pide que él tiene a otros amigos que están haciendo estas compras inteligentes. ¿Son buenas? No es bueno. De hecho, nosotros hicimos un estudio que salió publicado, si no me equivoco, en un diario que no me quiere para nada, que es el Mercurio. El Mercurio ya eligió a su candidato, así que ya no pesca ninguno. Bachelet. Y otro más. Que también que anda en tanque. También, el meo. Sí, claro. Bueno, el punto es el siguiente. El Mercurio salió publicado en el Mercurio. Y en lo que decía el Mercurio, que en ese momento nosotros hicimos los cálculos bien hechos, es muy sencillo. No es compra inteligente, es venta inteligente. Porque la tasa que te cobra es excesivamente alta. ¿Para quién es recomendable la compra inteligente? Para el vendedor, porque recibe la comisión, y para el que da el crédito. Tú sabes que si hay antes que se me vaya la idea, hay gente que quiere comprar auto y dice quiero comprar en contado y no la atienden. Claro. No la atienden. Claro, porque el margen del auto es de un 3%. Entonces lo que ellos ganan es con el 6% del financiamiento. Ya, yo a traer auto eléctrico, Franco, para que... El punto es el siguiente, que la única persona que le podría convenir comprar auto por compra inteligente son aquellas personas que lo compran para una empresa, ya sea para una EIRL, para una empresa limitada, porque así el gasto entero lo descuentan de impuestos. En general, no es una buena decisión para alguien de a pie. Pablo, es decir, normal. Pablo pregunta que su mamá tiene varios millones luego de vender una casa. ¿Dónde los pone? ¿Depósitos a plazo, fondos mutuos, moderado, colchón bank? Pregunta también. ¿Cuál es la opción? Que se compre una casita extra, la casita de al lado, y la arriende.
Esa es una buena alternativa. Acciones todavía no. Yo esperaría todavía un par de semanas, un par de meses. Mira, acuérdate que en Europa, esto es curioso, ¿cómo una decisión acá en Chile se ve relacionada con Europa? En Europa sigue todavía un poquito la lucha de poderes entre Angela Merkel y François Hollande. Y por lo tanto, lo que van a empezar ahora, ya lograron que España recurriera a un préstamo de salvataje con el Banco Central Europeo, y ahora empezaron a correr los rumores fuertes para que Mario Monti también recurra a una especie de salvataje. Los bancos italianos no están en mal pie y la economía italiana tampoco, pero comienzan a echar a andar el rumor de que Italia está mal, para que finalmente Italia tenga que acceder a estos financiamientos que son bastante, bastante duros en términos de las restricciones que colocan. Pero lo más importante es que la que manda ahí en ese contrato, el que coloca la letra chica de ese contrato, es la señora Angela Merkel. Ella es la que finalmente decide las condiciones, pero lo bueno es que cada país que solicita un financiamiento al Banco Central Europeo hace que se aproxime el poder de Angela Merkel. Por lo tanto, deberíamos ver que estas dos semanas, si bien yo también concuerdo contigo, hermanito, que la tendencia de la bolsa es hacia el alza, hay que tener cuidado de que va a haber mucho ruido también introducido por si Italia se incorpora o no a este paquete de salvataje por parte del Banco Central Europeo. Franco Antonino, www.escuelasinfronteras.com. Sí, ese es un proyecto mío, es un invento mío, pero financiado por Franco. Si tú no has terminado, o tu mamá no ha terminado, o tu vecino no ha terminado la enseñanza media, o tu nana no ha terminado la enseñanza media, 100% gratis, 100% por internet, www.escuelasinfronteras.com. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida en Los París y en la Red.